Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es José Calles y soy parte del grupo de ventas de AVI para América Latina. Continuamos con la serie de presentaciones que venimos realizando en las últimas semanas. Hoy vamos a presentar la nueva adición a la familia de servidores FastServe con el FastServe I/O. Para esta presentación, contamos con el especialista principal de soluciones, Santiago Santocono. También se encuentran con nosotros Ángel Ilizástegui, director de marketing en AVI, Electo Reyes, manager de pre-sales, Marcel Batten, arquitecto de sistema, Ana Seth Martínez, especialista de marketing para América Latina, Carlos Mouras y Marcelo Gardelín, del grupo de Adistec, master pre-sales de AVI para la región. Por favor, recuerden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que un grupo de especialistas nos estarán apoyando respondiendo las mismas. Sin más preámbulo, le pasamos la palabra a Santiago Santocono. Santi, por favor, ¿nos puedes ayudar? Gracias, José. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Bueno, como dijo José, la idea hoy es ver un poco el FastServe I/O, que es el nuevo integrante de la familia de FastServe, que se presentó, o se hizo un release, digamos, hace un par de meses. El FastServe I/O básicamente forma parte de la familia de los servidores FastServe. Acá tenemos un breve resumen de cada uno de esos servidores para hacer un repaso. Por un lado teníamos el FastServe Ingest, que es el servidor de ingesta de 8 canales, que puede trabajar en 1080i, 1080p o puede configurarse también en UHD. Y tiene 4 canales en el caso de estar configurado en UHD. Pero es el servidor dedicado básicamente a lo que es ingesta, ¿okay? Solamente ingesta. El FastServe I/O, que es el nuevo integrante, que justamente es muy similar al Ingest, pero también tiene canales de playout, o sea, tiene esos 8 canales, que ahora vamos a ver más en detalle, que pueden ser configurados 4 en ingesta y 4 en playout, o sea, que usaríamos el mismo servidor para hacer lo que es ingesta y playout. Ahora igualmente vamos a entrar más en detalle sobre el FastServe I/O. También teníamos el FastServe Live Edit, que es un servidor también de 8 canales, pero con un panel remoto, que permite justamente la operación en vivo, sobre todo para producciones multicámara y para hacer repeticiones en vivo, en cámara lenta. Y por último, el FastServe Playout, que es también un servidor de 8 canales, pero que está dedicado a lo que es Playout, o sea que son 8 canales de Playout también en 1080i o 1080p. También puede trabajar en UHD, donde tiene 2 canales en el caso de estar configurado en UHD, y puede ser controlado obviamente por los softwares de control, por ejemplo, Media Central Command, o el mismo, o viene también con la aplicación de control propia, que es el FastServe Playout Controller. Bueno, entremos un poco en lo que es el FastServe I/O, ¿okay? Acá tenemos una tabla comparativa de las funcionalidades más destacadas de cada uno de esos FastServes, ¿okay? Como podemos ver, la columna de FastServe I/O permite justamente hacer ingesta, al igual que el FastServe Ingest, y que eventualmente el FastServe Live Edit, que también en realidad puede configurarse como un servidor de ingesta para ingestar esas cámaras al hacer producciones en vivo multicámara. También puede hacer playback de clips, ¿okay? Y de playlist, el FastServe I/O, el FastServe Live Edit, obviamente también, porque al utilizarse como servidor de repetición también puede hacer playout. Y el Ingest en realidad tiene canales de playout, pero más para monitoreo, no tanto para lo que es playout al aire, ¿okay? Después el control puede ser tanto en el FastServe Ingest como el FastServe I/O a través de Media Central Capture, que es, digamos, la aplicación de AVID para lo que es automatización de esa ingesta. Después, obviamente, en la parte más de playout, ahora vemos que el FastServe I/O permite hacer send-to-playback, o sea que puedo hacer envío de material editado, tanto desde Media Composer como desde Media Central Cloud UX, al igual que el FastServe Playout, ¿no? Esta es una funcionalidad exclusiva justamente del FastServe I/O ahora, y era funcionalidad y sigue siendo del FastServe Playout. También lo que es control de la operación, puedo hacerlo tanto en el FastServe I/O como en el Playout a través de Media Central Command, utilizando rundowns, por ejemplo, que puedo recibir desde Media Central Newsroom Management o lo que era iNews antes, o de otros sistemas de noticias. Eso se aplica tanto al FastServe I/O como al FastServe Playout. También el control se hace a través de command, como dijimos. Puede ser también control manual a través de command, ¿okay? Pero también puedo controlarlo a través de sistemas de automatización, ¿okay? De otros fabricantes. O sea que una automatización de producción puede también controlar tanto el FastServe I/O como el FastServe Playout. Entonces, como podemos ver, en resumen, el FastServe I/O básicamente cumple todas las funcionalidades del FastServe Ingest,
y también las del Fuzzer Playout, o sea que es una especie de combinación entre los dos Fuzzers que teníamos originalmente, Linches y Playout, obviamente en este caso configurado de 4 canales de ingesta y 4 canales de Playout, 8 canales en total. Bueno, veamos algunas características más puntuales del Fuzzer by O, ¿ok? Como les dije recién, son siempre la configuración es 4 canales de ingesta o 4 y 4 de playout en simultáneo, ¿ok? Trabajando en XGCAM 50 HD, que este es el primer codec que se está implementando. Pero también puede configurarse como 8 inputs, o sea, puedo cambiar la configuración para que sea pura ingesta, o sea, los 8 canales dedicados a lo que es ingesta, y cumplir la función básicamente de lo que sería un Fuzzer Playout. De hecho, perdón, un Fuzzer Binchest. De hecho, el Fuzzer Binchest, el hardware del Fuzzer Binchest y el Fuzzer by O son similares. No hay ninguna diferencia en el hardware en sí. La única diferencia está en el software y obviamente en la configuración de ese software, ¿okay? Pero el hardware en sí es el mismo. Por lo tanto, puede cumplir la función de ingesta pura, o sea, 8 canales de ingesta completos, o puede configurarse en 4 ingestas y 4 playouts en simultáneo. También, como mencioné antes, el control se puede hacer a través de Media Central Capture, que es la aplicación de Capture para, perdón, de Avid para lo que es automatización de la ingesta o programación de esas ingestas. Y también puede hacer ingesta en el almacenamiento interno, porque el equipo tiene obviamente un storage interno, tiene 16 discos internos. Y además, obviamente, estar haciendo la ingesta en el Nexus o en el storage centralizado de nuestro sistema de Avid. ¿Okay? O sea, que puedo hacer las dos, básicamente. Ingesta internamente solo, exclusivo, y después transferir ese contenido al Nexus, o hacer ingesta en vivo, internamente y al mismo tiempo en el Nexus. ¿Okay? Obviamente soporta lo que es Editable Capture, o sea que puedo estar ingestando material durante una transmisión en vivo, por ejemplo, estar ingestando ese contenido y apenas comenzada la ingesta ya puedo empezar a visualizar esa ingesta, a catalogar esa ingesta, y obviamente también a empezar a editar ese contenido que se está siendo ingestado, ¿okay? También puede generar proxies, ¿okay? Podemos generar proxies en H264, después en unos slides más adelante vamos a ver información un poco más precisa sobre el proxy, pero obviamente puede generar proxies de esa ingesta, o sea que ingesta el proxy de alta resolución en paralelo, simultáneo, y puedo hacer obviamente dynamic relink, o sea, si yo edito en ese proxy, en esa resolución proxy, después puedo relinkear automáticamente a la alta resolución. Para la parte de playback, también lo mencioné, podemos hacer send to playback, o sea que yo puedo desde el Media Composer, por ejemplo, donde estuve editando, enviar esa edición, hacer un mixdown básicamente de esa secuencia que edité, directamente al Fuzzer by O para hacer playout o playback de esa secuencia. También puedo hacer el send to playback desde Media Central, obviamente Media Central CloudUX soporta hacer send to playback de las secuencias que tengamos dentro de Media Central al Fuzzer by O. También durante el send to playback, o sea, si es una secuencia, por ejemplo, muy larga, que puede durar varios minutos o inclusive horas, yo puedo hacer play while transfer, o sea, que puedo iniciar ese send to playback en algún momento y unos segundos después ya puedo, una vez que empieza a transferir esa secuencia y el Fuzzer by O la recibe, ya puedo empezar a hacer playback de esa secuencia sin haber terminado la transferencia. O sea, que si es un material muy largo, puedo hacer el send to playback y comenzar a hacer playback de ese material, inclusive antes de que haya terminado esa transferencia. ¿Okay? El control de playout también se hace a través de Media Central Command, como les mencioné. Básicamente funciona de manera similar a un AirSpeed. Se configura en Media Central Command como con canales de playout y puedo configurar esos canales como redundancia o como canales alternativos. Y Media Central Command puede controlar canales de playout de un Fuzzer I/O o múltiples Fuzzer I/O, por ejemplo, para tener redundancia. ¿Okay? Ah, un comentario más que no hice sobre el send to playback. La parte de send to playback también se puede configurar en modo estudio, por lo tanto puedo tener 2 o 3 Fuzzer by O en los que puedo configurarlos como estudio y hacer transferencias de secuencias a través de send to playback a múltiples Fuzzer by O en paralelo para tener también redundancia. Además, el control del Fuzzer by O se puede hacer a través de la API o a través de protocolos estándar como BDCP, por ejemplo, para que un sistema de automatización de producción controle directamente el Fuzzer by O en lugar de que, por ejemplo, controlarlo a través de Media Central Command. En cuanto al hardware, obviamente el equipo, el Fuzzer by O puede venir con interfaces SDI, ¿okay? O sea que puedo tener todo lo que es entradas y salidas a través de inputs y outputs SDI, ¿okay? Pero también hay un opcional de módulos para video sobre IP,
en el estándar 2110, o sea que esos módulos se pueden comprar inicialmente con el equipo o se pueden comprar más adelante, cuando yo quiera integrar el Fast Radio en la infraestructura de BIOS sobre IP en el futuro, por ejemplo. Y son módulos básicamente de los paneles traseros del equipo que se intercambian de una manera muy fácil. Y bueno, en cuanto a soporte, ya como lo mencioné antes, pero lo repito, 1080i, 1080p, y también podemos trabajar en SDR o en HDR. Aquí vemos un flujo bastante simple con dos Fast Radio básicamente en paralelo, donde tengo mis cuatro entradas alimentadas a cada uno. Eso se ingesta directamente al Nexus. Obviamente puedo tener Media Central Capture para gestionar esas ingestas o automatizar esas ingestas, y también Production Management, Media Central Production Management, para hacer todo lo que es la gestión de los assets o de la metadata de esas ingestas. Okay. Y luego, bueno, hacer playout, también controlado a través de Media Central Command, por ejemplo, esos cuatro canales de salida de cada uno que pueden estar alimentando, por ejemplo, un switcher en un control de estudio, y controlado, como dije, por Media Central Command o un sistema de otro proveedor de automatización de producción. Okay. En cuanto a Media Central Capture, bueno, a ver, es el Media Central Capture de Avid, que justamente permite hacer lo que es la programación de la ingesta, okay. O sea que podemos automatizar esa ingesta de manera bien precisa, básicamente en un calendario, generando tareas de ingesta a diferentes horas, y obviamente esa ingesta se transfiere al Nexus en tiempo real y se hace check-in en Media Central Production Management para que pueda utilizarse tanto la media como la metadata de esa media para editar, visualizar y catalogar. ¿Okay? También puedo desde Media Central Capture definir si esa ingesta utiliza proxies o genera, mejor dicho, proxies o solamente alta resolución, para luego poder hacer edición con esos proxies y hacer luego un relink dinámico de esa edición a la alta resolución. Media Central Capture también puede controlar routers de video, justamente para poder automatizar esas ingestas y también de manera automática routear las señales, que es las que quiero ingestar, a las entradas físicas, básicamente, del Fast Radio. Okay. Después, el Media Central Capture también permite configurar pools de canales. Los pools de canales básicamente son un pool, como la palabra lo dice, o un grupo de canales para, por ejemplo, que Media Central Capture asigne el canal de ingesta en el momento que se dispara esa ingesta de manera automática y rutee esa señal de manera automática a esa entrada. Eso permite tener eso, dentro de esos pools, tener canales de backup, por ejemplo, y si en caso de que falle algún canal, poder disparar otra ingesta dentro de ese mismo pool de canales. ¿Okay? De canales. También puedo hacer ingestar básicamente doblemente, o sea, puedo ingestar, por ejemplo, a dos workspaces distintos para tener, por ejemplo, backup de esa media que estoy ingestando. ¿Okay? Tener básicamente redundancia en cuanto a la ingesta y la media que sea ingestada básicamente a dos workspaces o a dos storage diferentes para tener backup. Y obviamente puedo también disparar ingestas y luego desde Media Central Capture poder hacer retransferencias de ingestas. O sea, puedo ingestar el material dentro del Fast Radio y eventualmente más tarde retransferir esa ingesta, en caso de que, por ejemplo, se haya borrado o la haya perdido, puedo retransferir esa ingesta desde el Fast Radio hasta mi sistema hasta mi storage de Nexus, por ejemplo, y hasta mi Media Central Production Management. ¿Okay? Eso es un poco las funcionalidades a través de Capture. Después tenemos el software propio o nativo, digamos, del Fast Radio, que es el Fast Remote Console, que me permite hacer una operación manual del Fast Radio. O sea que en lugar de automatizar, como vimos antes, a través de Media Central Capture, puedo utilizar esta interfaz que corre en una PC con Windows, básicamente, en un cliente con Windows, y me permite disparar los canales de grabación de manera manual y también gestionar el contenido que está dentro del Fast Radio. Puedo ver las grabaciones, los clips, digamos, todo lo que se haya ingestado internamente es administrable desde el Fast Remote Console, y obviamente el control de esos canales que puedo disparar en simultáneo o de manera independiente cada canal. Además, también me permite, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, dos Fast Radio, puedo disparar grabaciones en simultáneo en esos dos Fast Radio. O sea, que puedo disparar, por ejemplo, el canal 1 del Fast Radio 1 al mismo tiempo que el canal 1 del Fast Radio 2, por ejemplo. Si quiero también tener redundancia, por ejemplo, en lo que se ingesta y control, digamos, en paralelo de múltiples Fast Radio. ¿Okay?
La interfaz es bastante simple, okay, es modular, o sea que permite también customizar y mostrar o tiene diferentes módulos, hay diferentes ventanas, como ven acá, y eso es todo customizable dependiendo del operador y del tipo de operación que se quiera hacer. Se pueden ocultar o mostrar esas ventanas para dejar la interfaz un poco más limpia, un poco más simple. En cuanto al hardware, okay, el Faster I/O, como dijimos originalmente, son 8 canales. Esos 8 canales, en principio, pueden ser 1080i en el caso de trabajar en XDCAM, que es, digamos, el primer códec soportado por el Faster I/O. Pero si cambio, digamos, la configuración de ese Faster I/O a 8 ingestas, puedo trabajar también en otros códecs. Puedo trabajar en DNX HD, por ejemplo, o eventualmente con un módulo adicional, trabajar en XABC intra y en ABC intra. Okay. En 1080i, 1080p y también en UHD, en el caso de, por ejemplo, hacer DNX HDR. Okay. Puedo trabajar con 4 canales en UHD. El panel trasero, bueno, el panel frontal tiene 16 discos, como les mencioné anteriormente, y el panel trasero podemos ver acá los módulos de entradas y salidas SDI, okay. Básicamente son 4 módulos con conectores BNC para lo que es entradas y salidas SDI. También tiene salidas de monitoreo en SDI y obviamente, bueno, conexión de Genlock, doble fuente redundante, que es hot swap, o sea, si falla una puedo seguir trabajando e intercambiarla sin apagar el equipo. Conexión de red tiene, bueno, 2 puertos SFP de 10 gigabits, que son los que se utilizan habitualmente para lo que es la conexión al sistema de Media Central y al Nexus, pero también tiene puertos de 1 gigabit para lo que es control de clientes o para lo que es conexión a la red de control. Además tiene un módulo opcional, que vamos a ver más adelante, de GPI, para lo que es control a través de GPI, y un módulo, también un breakout box, para lo que es audio digital, okay, porque esto obviamente, sin tener el breakout box de audio, tiene todo lo que es audio, entrada y salida de audio, embebido en el SDI, 16 canales por cada entrada y salida SDI, y en el breakout box, que vamos a ver, tenemos también 16 canales, o mejor dicho, 8 pares estéreo de entradas y 8 pares estéreo de salidas. También la entrada de timecode, por ejemplo. Bueno, ya en lo que les mencioné anteriormente. En cuanto a la configuración interna del equipo, bueno, es un chasis de 3 unidades de rack. El sistema corre Linux CentOS, en este caso, 64 bits. Todo lo que es encoding y decoding del video es a través de hardware, o sea que tiene tarjetas dedicadas para lo que es encoding y decoding. El almacenamiento interno está en RAID, configurado en RAID 60, son 16 discos. Y él tiene además 2 discos SSD para el sistema operativo espejados en RAID 1. Interfaces SSDI, como les mencioné antes, pero que son intercambiables por módulos de fibra para infraestructuras de video sobre IP. Y bueno, está pensado obviamente para una operación 24/7 con fuentes de alimentación redundantes y intercambiables. También refrigeración redundante, tiene dobles ventiladores internos para lo que es refrigeración, y bueno, los discos de sistema, como mencioné antes, son SSD también en RAID 1 espejados. Bueno, algunos datos técnicos, uno ya los mencioné, pero básicamente lo de las 8 entradas, 4 en el caso de configuración UHD, algunas, las dimensiones físicas del chasis, el tipo de motherboard y CPU, en este caso el CPU utiliza 2 CPUs Intel Xeon E5, sistema operativo CentOS, como les mencioné, 64 GB de RAM, los 2 discos de sistema SSD, más los 16 discos de 2 TB cada uno en RAID 60, y los puertos de red de 1 gigabit y de 10 gigabits, y bueno, además, puertos USB y seriales, como también puertos VGA y bueno, de IPMI, control a través de red, a través del BIOS y de IPMI. Acá podemos ver, bueno, algunos datos sobre lo que es video sobre IP. Les mencioné yo que la interfaz o el estándar soportado es 2110, ¿ok? Los módulos de fibra se pueden ver acá en esta imagen. Estos módulos, básicamente es el panel trasero, como les mencioné antes, que estos son muy, muy fácil de intercambiar. Avid los vende como opcionales, o sea que si lo compran el sistema con interfaz SDI, si en un futuro necesitan migrar a una infraestructura de video sobre IP, pueden comprar los módulos como opcionales, intercambiarlos ustedes mismos, porque básicamente son 4 tornillos y un cable que hay que conectar para sacar y poner el módulo de fibra. En cuanto a lo que es IP, en protocolos, bueno, soporte para 2110, también ahora soportamos el protocolo EMMOS en su versión IS-04 y IS-05 para lo que es comunicación entre dispositivos de video en la red
IP. Y también ahora soportamos redundancia en el 2022.7. Por lo tanto, podemos tener redundancia de todos los streams de entradas y salidas. ¿Okay? Bueno, acá algunos datos específicos sobre los distintos estándares de 21.10 y 2022.7 y del EMMOS IS-04 y el IS-05. Aquí están los breakout box que les mencioné antes, ¿okay? En cuanto a audio, si queremos tener audio discreto, digamos, y no embebido en la señal SDI, tenemos el breakout box, el AS8, que justamente tiene 8 pares estéreo de entradas y 8 pares estéreo para las salidas, ¿okay? Esto obviamente es todo routeable vía software, o sea que puedo básicamente asignar cualquiera de estas entradas a cualquiera de los inputs para que estos audios específicos que inserte a través de este breakout box se graben en entradas de video específicas, y lo mismo con las salidas, puedo routear básicamente cualquier canal del audio que venga en el material de video a cualquiera de estas salidas físicas de audio AES. También tenemos el breakout box para lo que es control a través de BDCP y GPI. Okay. Obviamente esto me ofrece puertos 422 para lo que es control a través del protocolo BDCP. Okay. Y además puertos de GPI que me permiten tener hasta 48 GPIs para lo que es control. Y bueno, la programación de esos GPI se hace a través de los settings web. La interfaz web que tiene el Faster by Yoke me permite configurar básicamente cada uno de sus GPIs para que realice diferentes o dispare diferentes funciones. ¿Okay? Bien, en cuanto a codecs, acá podemos ver diferentes resoluciones y diferentes codecs. ¿Okay? En este caso para lo que es video SDI. En XDCAM 50, dijimos, es el primer codec soportado dentro de Faster by Yoke. Obviamente tenemos en el roadmap varios otros codecs que van a ser soportados. Pero si lo configuramos en 8 entradas, como les mencioné, que es una posibilidad del Faster by Yoke, configurarlo en 8 entradas, puedo trabajar en XDCAM 50, en DNxSQ o HQX, y en XABC Intra clase 100 y ABC Intra clase 100. En la configuración de 4 entradas, 4 salidas, como les mencioné, por ahora soportamos XDCAM 50, pero estos codecs se van a ir agregando en los próximos meses. Bueno, y en configuración de 8 salidas todavía no hay una configuración oficial, ¿ok? El equipo tiene 8 canales y se puede configurar en 8 entradas o 4 entradas, 4 salidas, pero todavía no hay una configuración oficial de 8 salidas. Para la generación de proxy tenemos básicamente la opción de generar proxy en alta calidad o HQ proxy, tanto en XDCAM como en XABC Intra o ABC Intra, clase 100. Y bueno, obviamente por ahora en 1080p en XDCAM no hay soporte, ¿ok? Después el soporte en cuanto al wrapper, podemos trabajar en Avid, el OPATOM de Avid básicamente, para lo que es Growing Files también, o sea que puedo hacer Edit While Capture. Y para OP1A también puedo generar OP1A en XDCAM, DNxSQ y DNxHQX, puedo generar también archivos OP1A para trabajar en un entorno fuera de lo que sería Media Central Production Management, por ejemplo, puedo generar archivos OP1A y también soporta Growing Files en el caso de trabajar con OP1A. Bueno, soporte para HDR, lo mencioné también al principio, yo puedo trabajar en 10 bits y trabajar básicamente ingestar la media nativa en 10 bits en HDR y puedo configurar cada entrada con un espacio o una curva de color definida, ¿okay? Y esa información puede quedar almacenada como metadata en esa grabación, o sea que se mantiene esa información durante la grabación dentro del asset o dentro del video que haya ingestado y el asset que esté, por ejemplo, en Production Management. Y obviamente si lo edito, esa información puede permanecer en el AF dentro del sistema de Production Management, como dije recién. Obviamente después eso, si se utiliza en Media Composer, esa información también va a estar disponible si importo esa media desde el Media Central Production Management. Bueno, la parte de proxy, comenté algo hace unos minutos, ¿okay? Puedo generar proxy en H.264 y tenemos básicamente dos versiones de proxy. Un proxy estándar o de compatibilidad o modo de compatibilidad, como lo llamamos, que es un proxy similar al que genera, por ejemplo, el AirSpeed, ¿okay? Que es un proxy en H.264 a 480 por 270 en 800 kilobits para lo que es 1080i. Y 320 por 180, también 800 kilobits, para lo que es 720p. ¿Okay? Bueno, 50-59-94 o 25-29-97. Ahora, también puede generar un proxy en alta calidad, o un high quality proxy,
que para 1080i puede ser en 960 por 540 a 1500 kilobits, a 1.5 megabits, y para 720p puede ser en 720 por 360, o sea, básicamente un cuarto de resolución y a un bitrate mucho más bajo, pero queda una calidad de proxy mucho más alta. Para 1080p también es un cuarto de resolución, pero al doble de bitrate, o a 3 megabits por segundo. ¿Okay? Obviamente esto, el Compatibility Mode, como les dije, es un OP-Atom, similar al que genera el AirSpeed. ¿Okay? Y también en el High Quality Mode es un OP-Atom con la resolución más alta para tener flujo de trabajo, un proxy, pero de mayor calidad. Estos son opcionales al FastRow.io, o sea que esto es un opcional, no viene en el paquete básico del FastRow.io, no están incluidos, sino que es un opcional que tiene una licencia adicional para generar lo que es proxy. Para lo que es control de playout, un poco ya lo hablamos también, pero básicamente puedo hacer lo que es send to playback a cuatro servidores en configuración de modo estudio, como les mencioné, o sea que puedo configurar cuatro FastRow.io en el modo estudio y puedo básicamente enviar mi material editado, mis secuencias desde Media Composer, desde Media Central, automáticamente a esos cuatro, ¿no? Uno, dos, tres o cuatro, los que configure, máximo son cuatro, para tener, por ejemplo, redundancia en más de un FastRow.io del material que quiero hacer playout. También puedo hacer playwell transfer, como les comenté, para lo que es XDCAM, que es el codec que estamos soportando hoy en día. Y puedo, básicamente, una vez que envío el send to playback, en menos de un minuto de haber iniciado ese envío de send to playback, puedo empezar a hacer playout o playback de ese material sin que haya terminado esa transferencia o ese send to playback. ¿Okay? Bueno, tenemos el plugin para command, para Media Central Command, para que justamente el FastRow.io sea controlado a través de command, básicamente como se hace hoy en día para un AirSpeed, funciona exactamente de la misma manera, donde puedo ver el inventario, puedo configurar diferentes canales y grupos de canales dentro de Media Central Command. O sea que puedo tener un FastRow.io con cuatro canales, pero puedo hacer grupos diferentes y tener dos canales en un grupo y dos canales en otro. Y poder recibir, por ejemplo, el random o el playlist desde Media Central Newsroom Management o de IMPS, por ejemplo. Y controlar el playout todo desde Media Central Command. Además, el control también se puede hacer a través de protocolo o el API propio del FastRow.io o a través de BDSP, que es el protocolo estándar, digamos, para lo que es control de videos servidores, para que, por ejemplo, lo controle un sistema de automatización de producción, como puede ser Overdrive, o Mozart, o Sony, o Abeco, ¿okay? U otros. Aquí podemos ver un flujo, digamos, bueno, similar al que vimos al principio, por un flujo clásico para lo que es noticias, con redundancia en este caso, donde tengo dos FastRow.io, FastRow A y FastRow B, por lo tanto tengo ocho canales de ingesta que pueden estar controlados por Media Central Capture, o sea, puedo estar automatizando esas ingestas, cuatro canales en uno y cuatro canales en otro, dentro de mi Media Central Production Management y obviamente la media dentro del Nexus, generando proxy o no, eso va a depender de la necesidad de producción, pero obviamente es posible generar los proxies con Dynamic Relink, ¿okay? Y hacer también send to playback en modo de estudio para poder tener redundancia de ese playout, o sea, tener cuatro canales de un FastRow A y cuatro canales de FastRow B, pero siempre hacer send to playback a ambos en paralelo para poder tener la media en los dos equipos y en caso de que falle un canal de playout, poder utilizar la misma media en el canal de playout del otro FastRow, ¿okay? Después, bueno, como dijimos, Media Central Capture y Media Central Command, y lo que es Play While Transfer, o sea que puedo estar haciéndolo send to playback, y durante el send to playback ya puedo empezar a hacer play de ese contenido. Bueno, eso es un poco el FastRow.io. No sé si había algunas preguntas, ahí creo que vi en la ventana de preguntas y respuestas, vi algunas, pero creo que contestaron todas, Marcel y Erecto, puede ser. Muy bueno, gracias por la presentación, muy buena. Tenemos varias preguntas que queremos hacerte. Okay. La primera es, ¿cuántas combinaciones de canales de ingest y playout existen? No, en principio la configuración base es cuatro inputs y cuatro outputs, ¿okay? O sea, cuatro ingestas y cuatro playbacks, esa es la configuración básica, o la opción de configurarlo en ocho ingestas, o sea, solamente ingesta. En principio esa es la configuración certificada, y que está aprobada, digamos, por Avid y con la cual se vende. No hay otra opción más que esa. Ocho inputs o cuatro inputs y cuatro outputs. ¿Okay? Cuatro playouts. Perfecto.
Gracias, Sandy. Alejo, nuestro buen amigo Alejo Smirnov, quiere saber si ya el producto está disponible en la región. Sí, sí, el producto ya está disponible hace un par de meses, de hecho. Así que sí, ya tiene, está disponible y pueden consultar con su distribuidor local y pedir una cotización por un sistema, sí, claro. Perfecto, gracias. Tenemos otra preguntita, si el Fastserve funciona con Maestro News. Ok, buena pregunta esa. No, por el momento la manera de controlarlo hoy en día es a través de Media Central Command. No podemos utilizar Maestro News Controller para controlar los canales de layout todavía, por lo menos no. Por ahora es solo Media Central Command. Ok, gracias. ¿Hay alguna forma de diferenciar la media que se ingestó o la media de playout dentro del mismo disco de media? La media que se ingestó o la media. Bueno, a ver, generalmente uno tiene el inventario del Fastserve I/O, tiene básicamente cada clip, tiene un nombre, que es texto, alfanumérico, digamos, y además un ID o un número. ¿Okay? Todo lo que sea media ingestada va a estar en un rango de IDs específico y todo lo que sea media transferida, o sea, editada, por ejemplo, en Media Composer o en Claudio X, va a tener otro rango de IDs diferente, digamos, no se superponen. O sea que yo, por un lado, puedo básicamente saber si algo fue ingestado directamente o algo fue transferido a través de su ID, básicamente. Esa sería una manera de identificarlo, más allá de los nombres, ¿no? Obviamente. Ok. Tenemos una última pregunta que te la voy a hacer en inglés porque miro en inglés y la quiero mantener en el lenguaje. Can you transfer files between Fastserve I/O servers? ¿Puedes transferir archivos entre los servidores de Fastserve I/O? Sí, es posible transferir. O sea, si están conectados dentro de la misma red y configurados, digamos, en un mismo grupo de Fastserve I/Os, es posible transferir media desde, por ejemplo, el Fastserve 1, del Fastserve I/O 1 al Fastserve I/O 2, media ingestada, digamos, nativamente o media transferida desde afuera también. Perfecto, gracias, Santi. Tenemos una última pregunta. ¿Posee control para sistemas de automatización del playout tipo Pebble Beach? Bueno, sí, siempre y cuando el sistema de automatización de producción o de playout o de master, digamos, lo que pasa igual el Fastserve I/O no está pensado como un servidor de playout para un master control. Pebble Beach, por lo que yo sé en general, está pensado más para lo que es automatización de master control. Pero el Fastserve I/O soporta el protocolo BDSP, que es, digamos, el protocolo más común utilizado para control de servidores. Y bueno, creo que lo mencioné en la presentación. Para lo que es automatización de producción, a través de ese protocolo, básicamente puede trabajar con cualquier sistema de producción, de automatización de producción que lo soporte. En el caso de Pebble Beach en particular, habría que ver, pero de nuevo, no es un server pensado para lo que es playout en el entorno de Master Control Room. Es un server pensado para lo que es playout en el entorno de producción. Noticias sobre todo, no necesariamente noticias, pero lo que es producción de estudio y no tanto master control. ¿Okay? Entonces, no sé con Pebble Beach en particular, pero bueno, podemos verlo eventualmente con Pebble Beach en particular, para qué entorno de trabajo sería. ¿Okay? Perfecto, excelente. Tenemos otra preguntita de Marcelo Gardelín. ¿El software de administración permite crear usuarios y privilegios de acceso? Sí, la interfaz de lo que es configuración, hay básicamente dos interfaces en el Fastserve I/O. Lo que es configuración y mantenimiento, que es una interfase web donde tengo usuarios con diferentes permisos, okay, que es donde puedo configurar, por ejemplo, cuántos canales de entrada o salida, si quiero 8 inputs o 4 inputs y 4 outputs, o por ejemplo, qué configuración de Nexis para montar workspaces de Nexis, por ejemplo, todo lo que es administración y configuración es a través de interfaz web y permite crear usuarios con diferentes permisos. Lo que es la interfaz de operación, bueno, Media Central Capture obviamente tiene sus usuarios de Media Central Capture que obviamente pueden tener diferentes permisos y acceso a diferentes herramientas dentro de Media Central Capture, y la interfaz propia, digamos, la interfaz manual, que es el Fastserve Controller, que lo mostré en uno de los primeros slides,
No, ese es un software, básicamente es como un cliente que no tiene usuarios y se configura para conectar a uno, a un Faster by Yahoo específico o a un grupo de Faster by Yahoo específicos, pero no tiene lo que es administración de usuarios o permisos. Solo en la parte de configuración y en la parte de control a través de Media Central Capture. ¿Okay? Excelente. Una última pregunta, vamos a hacerla en inglés también. Can you trim and create subclips from recorded files? Directamente en el Faster by Yahoo, no. O sea, no está pensado para hacer edición básica, digamos, dentro del Faster by Yahoo. Obviamente, una vez que esté ingestado ese material dentro de Media Central, dentro de Media Composer, o si estoy trabajando en otro entorno de trabajo, digamos, con la media que ya está ingestada, sí, pero dentro del Faster by Yahoo, directamente no puedo hacer trim o edición básica, digamos, o corte de clips. Perfecto. Bueno, gracias, Santi. Eso es todas las preguntas que tenemos por hoy. Bueno. Quisiera darle las gracias a todas las personas que se unieron a nosotros y estuvieron con nosotros. Gracias por compartir. Y gracias a todos por estar con nosotros. Santi, ¿quiere algunas últimas palabras? Bueno, agradecerle a todos por participar. Y bueno, cualquier duda o cualquier pregunta, obviamente, la pueden hacer o contactar a su distribuidor local y seguramente nos la harán llegar. O bueno, si nos conocen o si tienen nuestros mails, pueden escribirnos directamente también. Okay. Pero muchas gracias a todos por participar y bueno, a Electo, a Marcel, a Ana, a José, Carlos, a todos y a vos, Ángel, obviamente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que pasen bonito. Saludos. Día. Cuídense. Hasta luego.